Amigos, quería comentarles que ya hay noticias sobre Don Santos, este trailero que pues fue detenido porque lamentablemente un motorista se estrelló en su camión. Pues el día de ayer se dio a conocer que Don Santos venía manejando un camión, lamentablemente un motorista se sale del carril y se estrelló en su camión y pues lamentablemente perdió la vida. Quiero comentarles que estuve en comunicación con la familia y gracias a Dios me comenta que el juez dictó su libertad, es decir, que dictó falta de mérito. Entonces Don Santos ya recuperó su libertad anoche, va a regresar a casa y pues ahora hay que esperar unos días para que se termine de cerrar su caso. Entonces también estuve hablando con la familia de él y quien le ofrecí que le pudiéramos limpiar sus antecedentes policiales pues sin costo para poder ayudarle porque es una persona trabajadora y pues a la familia del motorista que perdió la vida también mis condolencias. Créanme que estas noticias no son nada agradables para dar ni de un lado ni para otro. Pues acá hay algo muy importante que recordar, lo que les comentaba. Primero, de que seamos prudentes al manejar, automovilistas, motoristas, traileros, cualquier persona, seamos prudentes, no vayamos a excesiva velocidad, carguemos nuestros documentos en orden y sobre todo no manejemos si andamos bebiendo. Porque eso lo pasaba acá a comentarles que Don Santos pues ya recuperó su libertad y pues ojalá que estos casos no se repitan. Nos vemos en el próximo video. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.